que yo no puedo ir a jugar. Yo jugaré contigo. A mi muñeca le duele la barriga. ¿Podría curarla, doctor? Pues yo creo que lo que tiene es empacho. ¿Le gusta comer mucho como a mí? Pues le tendrás que dar unos masajitos por la tripa. ¿Así lo hago bien? Muy bien. Pareces una enfermera. Vamos a jugar a las palmitas. Primero derecha, luego izquierda. Luego derecha, luego izquierda. Luego las dos a la vez. El lío. Empezamos de nuevo. Primero derecha. Más deprisa, más deprisa. ¡Ay! ¡Lío! Te voy a contar la historia del ratoncito que buscaba su guarida. Caminaba por un lado, iba hacia el otro, corría de puntillas y se colocaba por aquí, por allí. ¡Auxilio! 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 ¡Socorro! ¡Auxilio! Ahora estamos en la entrada principal del castillo. Tienes que tener mucho cuidado con aquí, porque no me rebautiza. Estos son los calabozos. Aunque todavía no hemos tenido que encarcelar a nadie. Porque con una princesa como vos, dudo que nadie se pueda rebelar. ¡Vamos a invadir el castillo! ¡No, es mío! Yo te defenderé, princesa. Calvado. ¿Dónde está la princesa? Se la lleva su madre por allá.
¿Ahora con quién vas a jugar? Nunca te podré olvidar. Me recuerdas a mi hijita, que también era cieguita y no podía jugar. Ahora yo jugaré con él. Pero un día, bien me acuerdo, vino a verme la viejita a decirme: la cieguita está a punto de expirar. Fui corriendo hasta su cuna, la cieguita se moría, y al morir se me decía: ¿con quién vas ahora a jugar? Y a punto fijo no sé si el dolor que sentí fue escuchando la voz de la nena, o es que cuando miré a su vieja advertí que lloraba en silencio su pena. Ay, cieguita, nunca te podré olvidar, pues me acuerdo de mi hijita, que también era cieguita y no podía jugar.